onda, raza? Es un placer para mí estar de vuelta con la versión 13.16, la cual nos trae esperados cambios de balance, especialmente los soportes encantadores y los objetos de letalidad. Además, viajaremos nuevamente al místico universo de Viaje Inmortal con nuevos aspectos. Tendremos un invitado especial en la sección de comunidad y daremos un breve vistazo a lo que ha pasado con la LLA en las últimas semanas. ¿Están listos? Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Los cambios de esta versión se enfocan en tres aspectos clave. Primero, darle un empujón a los soportes encantadores. Y no me refiero a los soportes que nos caen bien, sino a los que bufean, ponen escudos o dan velocidad. Segundo, mejorar a campeones que han estado débiles en mid y top. Y tercero, modificar los objetos de letalidad para darle mayor variedad al armado de asesinos. Empecemos hablando de las mejoras Karma, Milio y Lulu. Son tres soportes que necesitaban bastante ayuda. Karma obtiene un aumento en el poder de habilidad de su Q y se reduce el enfriamiento en su definitiva. Milio ahora golpea más fuerte con su Q y E gracias a un mayor daño base y escalado con AP. Lulu recibe una mayor resistencia al ganar niveles y su Q y E se benefician de un mayor poder de habilidad. Akali y Ekko, dos campeones de carril central, a menudo tenían dificultades en las etapas tempranas. Esto cambiará, ya que Akali recibe una reducción al costo de energía de su Q, lo que le permite usar sus habilidades más libremente. Ekko recibe un aumento en el daño y la ralentización de su Q, mientras que su W ahora proporciona un escudo más sólido. Y ahora sí, ya están listos para brillar. Wukong y Bran, famosos en la jungla y como soporte respectivamente, necesitaban un poco de apoyo en otros roles. Para ayudar a Wukong en su rol de top, ahora tiene una mayor regeneración de mana por nivel y su Q y W ahora cuestan menos maná. Para ayudarle a Bran a hacer un mid más efectivo, su pasiva le restaura más maná y sus habilidades Q y E tienen un mayor escalado con AP. Tristana en mid y Shaco como soporte han causado muchas frustraciones, así que la vida y resistencia mágica de Tristana reciben un recorte, mientras que Shaco verá una reducción en la regeneración de mana base y un aumento en el costo de su W. Naafiri y Shyvana en el carril superior han sido verdaderos titanes en los duelos uno contra uno. Para equilibrar las cosas, Naafiri recibirá una reducción de armadura, daño de ataque y velocidad de ataque, mientras que Shyvana sufrirá reducciones en el daño base y escalado con daño de ataque en su W. Además de estos cambios, Lucian, Caitlyn y Sylas recibieron pekñas mejoras, mientras que Rek'Sai sufrió una ligera debilitación. No son cambios que vayan a afectar en gran medida la calidad de vida de estos campeones, pero no queríamos dejar de mencionarlos. Los objetos de letalidad también recibirán ajustes. Draktar, un favorito entre los asesinos, reducirá su daño según la vida del enemigo y su pasiva tendrá un enfriamiento más prolongado. Otros objetos como arco axiomático, espada de la penumbra, garra del merodeador y colmillo de serpiente serán mejorados en sus estadísticas para entregar una dosis adicional de letalidad y daño. Así los asesinos tendrán más opciones a la hora de escoger sus armados. El tiempo no nos alcanzaría para cubrir todos los detalles, pero recuerden consultar las notas completas del parche en el enlace en la descripción del video. La versión 13.16 nos devuelve a una realidad mística inspirada en la cultura oriental. Por supuesto, me refiero al universo de Viaje Inmortal. Zed, el maestro de las sombras, ha alcanzado la inmortalidad. Su sed de conocimiento lo lleva a explorar los reinos más allá de cualquier frontera, aunque esta búsqueda también lo condenó al destierro. A Zed no le importa, pues ya ha adquirido un nuevo y demoníaco poder que le permite estar en todas partes y conocerlo todo. En el universo de Viaje Inmortal, Soraka es un verdadero espíritu libre. A pesar de cargar con las altas expectativas de monjes que buscaban moldear su destino, ella eligió su propio camino. Siguiendo las huellas del legendario Jax Báculo Divino, Soraka decidió entrenarse alejada de su origen y seguir su búsqueda personal y valiente de la verdad. Zed tiene una historia más positiva. Adoptada por una familia de inventores, creció un fuerte deseo de ayudar a los demás. Su mente creativa y amor por su familia la llevaron a estudiar las artes de la inmortalidad. Ahora, Zed espera utilizar su talento para el bienestar de todos. Kayle, a pesar de su poderosa presencia, lucha con la duda. La escuela que es su hogar fue también la misma que desterró a su maestro Zed, y sumado a la pérdida de sus padres, ha quedado con una sensación de inestabilidad e incertidumbre. Sin embargo, Kayle va en la búsqueda de poder, el equilibrio que tanto anhela.
Shyvana, un dragón con una historia única, pasó siglos protegiendo las artes de la inmortalidad. Sin embargo, tras rescatar al hijo de uno de los monjes, se le permitió entrenar como estudiante. Adoptando una forma humana, Shyvana abraza el desafío y ve su inmortalidad como la continuación de su papel como protectora. Para Sona, la existencia radica en encontrar la armonía compartida con los demás. Sus alumnos son notas fuertes que se convierten en acordes eternos. En su pasión por las melodías, cualquier cosa es posible. En esta versión, Sona también cuenta con su versión prestigiosa, la cual la hace ver radiante y aún más poderosa. Estos aspectos no solo traen historias increíbles, sino también un estilo visual único, con referencias a criaturas mitológicas, diseños, colores y efectos que nos remiten a la estética del sudeste asiático. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a poner a prueba su conocimiento de los campeones de LOL. Y debo decir que, considerando que es el máster de contenido y redes de la escuadra de Infinity, espero mucho de él. ¡Bienvenido, chiquito! ¡Saludos, invocadores! Con solo tres pistas me tienes que adivinar el campeón. Ustedes también sigan esta dinámica para ver cómo les va. Morado. Mamadísimo. Mu. Morado, mamadísimo y mu. Esa está un poquito complicada, pero estoy 100% seguro de que es Alistar. Te la dejé fácil. Fácil, ok. Ahí vamos. Isla de las Sombras. Ok. Azul. Ok, y ya sé cuál es. La última. Sí. Brinquitos. Sí. Espera, ¿qué? Brinquitos. Gwen. ¡No! ¿Cómo Gwen? ¡Kalista, hermano! Ah, ese no es azul. Es azul, Kalista. Kalista es verde. Kalista es verde. Aquí va. Rosa. Okay. Guapísimo, así, precioso. ¡Wow! ¿Qué? Okay. Monte Targón. O sea, es que te lo dejo muy fácil, está muy fácil, ¿no? Esta. No sé qué pasó ahí, pero mi hermanito Taric. Taric, 100%. Jonia, azul. Chen. Te iba a tirar una más, pero si quieres. La última pista. A ver. Probablemente, si juegas con este campeón en tu equipo, se va a morir 15 veces. Yasuo. Listo. Bien, increíble, Yasuo. Y díganme, raza, ¿cómo les fue? Déjenos sus resultados en los comentarios. A mí me ganó chiquito, pero quiero la revancha. Cuando quieras, aquí te espero, pa. Y bueno, ya está, gente. Nos vemos hasta la próxima. Para esta sección los dejaré en la experta compañía del profe Andrés. ¡Bienvenido! Gracias, Osa. Amigos, les tengo noticias sobre la gran final de nuestra querida LLA. Después de 7 semanas de competencia en fase regular y los mejores de 5 en playoffs, dos equipos lograron superar al resto y disputarán el título de los 10 años de League of Legends en Latinoamérica. ¿Será Movistar Rainbow Seven el que consigue el bicampeonato y nos represente en Worlds? ¿O podrá Estral arrebatarle el título y probarse en el escenario internacional? El campeón de la década no es para cualquiera y esta serie estará de infarto. No se pierdan la gran final el 26 de agosto en Gamergy México, donde podrán vivir toda la acción de primera mano. El año pasado no cabía ni un alma, así que les recomiendo llegar temprano para alcanzar lugar. Y así hemos llegado al triste final. Amigos, ¿qué opinan de los cambios de esta versión? Estoy seguro de que todos esos asesinos y soportes de corazón están bastante satisfechos. Déjenos sus opiniones y comentarios, que nos encanta leerlos. Ya es hora de regresar a la grieta a divertirse. Yo soy Papi Sosa y esto fue Actualizando.